Ish, te lo escucho ahora, ahora se lo escucho, parece. Sí, ahora se escucha música. Hola, 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 hola. Lo que es muy tarde, ¿no, tío? Sí, tarde, ¿no, tío? Hola, hola, hola. Lo que es tarde, ¿no, tío? Ah, ya lo he solucionado. No sé cómo he hecho, pero lo he solucionado, bro. No sé cómo he hecho, pero lo he solucionado, bro. Esto. Uy, no, mira la acción. Uy, no, mira la acción. Voy a quitar el directo y me voy a quitar el directo y quitar la canción, ¿sabes? Entonces ya, no sé qué jugar, el jugador juega en la grita, o sea, con mucho. Pero va, vamos a tener el primer contacto, va. Te explica un poco la historia, imagino, del juego. Y sinceramente da una pereza que flipas. Una pereza que flipas. O sea, que la quiere cantar y la tiene. Y vale, bienvenido a Team Rocket. De modo que es uno de los enseñados para formar parte del pelotón de Isla Inta. Soy Atlas, el ejecutivo principal y mano derecha de Giovanni. ¿Vale? Esto es un Pokémon de verdad. De verdad. Y a lo que debes aspirar, ¿vale? Ay, pero espero que no seas uno de esos mediocres, vale. Vale, transformada todas las instituciones, vale. Instituciones que se pagarán muy caras, tenlo presente. Dicho esto. Ahora, solo escribirte con tu nombre, que será tu señal de identificación aquí. Vale, correcto. Vale, lo típico, ¿no? A ver. Y por cierto, no lo he dicho, pero estoy con Samurai. ¿Qué onda, bro? Aquí está él, con su canal de YouTube. Si queréis pasar a saludarle, os puede decir él su propio nombre de canal. ¿Cuál es tu nombre de canal? ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Ahí te lo paso, No, pero dímelo. bro. Jugando con el samurái. Vale, lo puedes escribir si quieres en el. Bueno, si no, ya te escribo yo. En el chat. Te lo paso ahí, lo copio y te lo paso, ahí. A ver, si no, ya lo he puesto ahí. Ahí lo pasé. Ahí estamos, bien, bien. Vale, he puesto que he dejado fijo tu mensaje, ¿vale? Por si alguien sigue pasar. Si lo ve en un futuro, pues ya está. Vale, ya he puesto mi nombre, vale, he empezado bien. Me cambian un poco los sprites, tío, pero no sé si no me termina de convencer, ¿eh? Entrenado todo canto, son los mejores que he tenido. Son. No sé nada del juego, realmente no sé si estoy en Kanto, en Johto o en su madre.
O es un mapa nuevo, no lo sé. Solo sé que soy del Team Rocket. Una historia alternativa o vista desde otro punto de vista del protagonista, lógicamente. Oh, espera, espera, espera. Mítica canción, mítica canción. Tan, 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 tan. Así que mejor esta canción, tío. Vale, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? Ah, sí, estoy. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Bien, ya estamos todos. Vale, para quien aún no se haya enterado, ahora formáis parte del Team Rocket, con todo lo que eso conlleva. Yo soy Atlas, en la mano derecha de Giovanni, el administrador principal y líder aquí en las Islas Sete. Por ahora parece ser que es un mapa nuevo. La mayoría de vosotros seréis trasladados inmediatamente a Kanto, ¿vale? No esperéis un trato amigable por parte de sus ciudadanos. Seréis vistos como la mayor escoria de la región. Entre tanto, pasemos a la entrega de vuestros Pokémon. Pertenecéis al cuarto pelotón, por lo que cada uno de vosotros recibirá un Zubat. Vaya. Zubat. Un Zubat de todo lo que hay, pero un Zubat. Bueno. Bueno, déjate, que un Crobat puede estar muy interesante, Crobat. Importante, directamente desde el EBT Moon. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¿Cuándo se come? Recluta número 10, señor, no he podido evitar ver todos esos Pokémon poderosos del fondo. Y me pregunto cómo quiere nuestro líder Giovanni que desempeñemos nuestra función de la mejor manera posible si no nos da las herramientas adecuadas para ellos. Que Pokémon no se nada. No es por predicar, pero un Zubat no es una buena herramienta. Precisamente, tal vez un Nidor suficiente. Un Nidoran, Nidorino, Nidoking. Esto es lo que haremos, ya que has perjudicado las decisiones de nuestro líder Giovanni y no estás conforme para con la política hacia los nuevos reclutas, no hay ningún motivo para que sigas perteneciendo a nuestra organización. Buah, uno que se va a la calle. Espero por tu bien que no digas una sola palabra de lo que hay aquí, hayas podido ver. Guardias, llévenselo fuera de la base. A chuparla. Uno veloz. ¡Oh! Lo último que necesita esta organización es gente acomodada que reclama privilegios antes de haber demostrado nada. Pero bueno, en parte de razón, ¿eh? Hay que ganarse el pan, tío. Un Zubat, aunque muchos lo consideréis inútil, puede convertirse en uno de los mejores Pokémon. Si lo cuidas, un Golbat es un Pokémon digno de todo un administrador Rocket, que es la misma miembro de la Team Liquid 4. Agatha tiene en sus filas un Crobat, ¿eh? Y uno de los cinco mejores Pokémon tipo veneno que existen, eso es verdad, ¿no? Ágil como el Aerodáctil y resistente y letal con su bomba. ¿Bomba qué? A bomba lodo. ¿Y vais a rechazar esa oportunidad de poder tener que pasar? ¡Aló, por Crobat! ¿Qué era mi Crobat? ¿Qué era mi Crobat? Con el espacio del turbo. A ver, sí. Dalo más abajo, empezaremos a entrenar, es cierto. Vale, soy el recluta de Mapajo, normal. Hay dos chicas y dos chicos, ¿eh? Aquí está mi Zubat. Vale, tener mucha energía. Vale, recibe mi Zubat. Pero ahora todos contáis con un Pokémon por decente, explicaciones, transacciones en nuestra organización y SENAE. Pero básicamente seréis los que tengan que hacer el trabajo sucio. Extorsión, robo, ajustes de cuentas, limpiaréis el terreno y obtendréis todo el dinero en negro. Ojo, posible para el Team Rocket. Ah, no para nosotros, para el Team Rocket. Ah, colaboráis, sí. Subiré toda esta llenura. Vea hasta soy yo, tantas letras, tiene demasiadas letras, creo. Vete a ganar. Reclutas del 5 al 13, las dos últimas filas seréis trasladados inmediatamente a Kanto. Ahora mismo hay un barco en el puerto de Isla Intap esperando. Preparados, preparados. Vuestras cosas, zarpáis en una hora. Venga, a Kanto.
Ahora fuera de mi vista. Ah, que nosotros somos. ¡Calla! Nosotros no vamos a canto, ¿por qué, eh? Se van todos nosotros cuatro. Bien, queremos otros cuatro en tradición mantener algunos de los soldados que exportamos a canto desde la isla Cárdenas, al menos por un corto periodo de tiempo. Y estáis de suerte, así retrasaréis el presenciar el circo en el que se ha convertido la región. Pasad por mi despacho y os daré detalles de vuestra misión. Mientras estrenad vuestros Pokémon, los reclutas de almacén estarán encantados de luchar con vosotros, ¿vale? ¿Para qué? De modo que por el momento nos quedamos en la isla Inta. Ese Atlas no se anda con tonterías. Por algo dicen que solo Giovanni está por encima de él. ¿Habéis visto la cara de ese recluta cuando Atlas se le ha acercado a responderle? Dudo que pueda vivir tranquilo. Pues de eso. Dudo mucho que viva, que haya visto mucho. Ha visto lo suficiente como para no correr el riesgo en cuanto nosotros, como ha dicho Atlas, ahora somos el Team Rocket. Más vale que vayamos pronto a sus despachos y ver qué quiere. Exactamente, nosotros en esta isla no hay muchas cosas por hacer. Precisamente. Es como teléfono, ¿no? Es un teléfono, es mejor no usarlo. Ah, mira, puedo correr. Qué guay, ¿no? No puedo correr. Están como las botas para correr. Vamos, yo, primero, Pokémon. Contiene un Nidorino en su interior. Mejor no tocarlo. Demasiado. Demasiado, ¿eh? Contiene un Nidorino en su interior. Mejor no tocar. Es lo mismo, básicamente. ¿Me regaláis? Pocos saben de este almacén, es en realidad nuestra principal fuente de tráfico de Pokémon. También realizamos diversos experimentos, a pesar de que en Kanto tenemos laboratorios mejor preparados. Desde la INTA hemos llegado a conclusiones muy interesantes respecto a la manipulación de las ondas de radio. Uy, eso me suena yo todo, ¿eh? No tienes un trabajo que hacer, ¿a qué esperas? Estás perdiendo el eficiencia y eso aquí no se tolera. Claro, tranquilo, vamos a entrar. Así es, nuestros. No, 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 hay que cambiar cositas, cositas, cambiar cositas, perros. Deja que el ordenador. No he hablado con este, no, con este, no he hablado. Uy, ya se me ha quedado. No. Ah, mira, esto es locura, con la enfermera de Joy. Es la enfermera Joy del Team Rocket. Aquí me dice que hay un combate. ¡Oh! Bueno, primer combate del juego, a ver qué tal está. ¡Alete! ¡Alete! Alete de Vallecas. ¿Qué dices, chulo? Paracató, ¿cómo estamos? Un Rattata, Rattata contra Zubat, tío. A ver, vamos a hacer cosas de Zubat, tío. No, ni lo he mirado, tío, qué tonto. Va a ser un Zubat hembra. Ya no me gusta de por sí, pero bueno. Uy, 12 de ataque y 9 en velocidad. Uy, pierde velocidad, pero tiene mucho ataque, ¿eh? Uf, no sé yo, ¿eh? Es que, tío, lo bueno sería que de ataque especial bajara, tío. Muy lento, pero muy fuerte. Ah, bueno, te mordesco. A ver, a ver si vuelvo a Madrid y me meto al Discord. ¿Dónde coño estás, Alete? No me he enterado que te has ido de vacaciones o por ahí, tío. Ya decía yo que hacía tiempo no te conectabas. Que no te conectaba.
Claro, es que por dónde está Lente. Delante no puede ser que esté todo el día ligando, tío. Todo el día ligando con las muchachas, ya ni se cuenta. Ni se conecta el cabrón. Claro, está de vacaciones, está por ahí. Recorriendo mundo. Está probando cariñosas por el mundo. Pafá, sí, ahí sí. El segundo es un centro. Bueno, un centro también, ¿no? No tiene que ser muy complicado, ¿no? Vale. Encima retrocede, mira, no me han dado ni un solo golpe. Yo sube de nivel, tío, malditos. Malditos perracos. Vale, la poción, por si tengo poca vida. Qué guay esto, ¿no? Una perra, mira, para venderla luego, tío, para tener money. Entiendo que no escatime en gastos de investigación, innovación y desarrollo. Por eso somos la organización referente de Canto, ¿vale? Así que, ¿cómo puede va? Por la energía que desprende esta Pokéball, se ve a leguas que hay un Pokémon bastante potente en su interior. Cógelo, tonto, cógelo, sin que te vea. Qué tonto, tío. ¿Eh? Perra grande, uy. Todo el petróleo del siglo es, chaval, el que lo controla el mundo, uy. Según nuestros últimos estudios, determinadas frecuencias de radio pueden influir directamente en el proceso de evolución de los Pokémon. Crear mutaciones que afectan a su color original y en los casos más extremos disparar sus estatus base globales. ¡Uy! Modifica completamente los genes. ¡Hostias! ¡Los Shiny! ¡Oh! Segundo combate. ¿Quién es? ¡Meows! ¡Uf! ¡Meows, ojo! Además, son más rápido que nosotros, ¿eh? ¡No me falles! ¡Sónico! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Así mismo, no. El arete que pinga tiene. No sé, me escribió, pero ya no escribió más. Me has inventado el supersónico. ¡Vamos, Golbat! ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes mirar en internet a qué nivel evoluciona Zubat? Lo O miro. sea que, ¿qué? Zubat. ¿Qué es su Mistillo de roca es un 10% de defensa. Uy. el botón? Y el Pokémon. Madre oscura. Ya te lo busco para jugar. Para que te hagan una cosa. La roca del rey hace que un 10% de retroceso, tío. A ver, what? Nivel 22. Ok. Acá nada me concuerda, porque no me estaría apareciendo en administrar transmisiones. Vamos a continuar. Ya. Te doy por pelo, ¿eh? Mira, como que va flotando, ¿no? Cuando pido rápido va flotando, mira. Mira, fantasma. Mira, a ver, ¿qué hace? ¿Qué lo hace? Para arriba.
no sabía lo que me querías. Ah, igual me podía esquivarla, ¿eh? Uno, no, no podía esquivarla. Lo voy a tener que transmitir en Twitch. ¡En Twitch! ¡Ekans! Querés te paso el nombre de mi canal de Twitch. Pásalo por ahí. Bueno, ya lo tienes puesto. Joaquín Bronzini 2022. 2022. Correcto. Ahí va a ser mi canal. ¡No! ¡Más repetición! ¡No! ¡Muérdele, Zubat! ¡Muérdele! ¡Arráncale de la cabeza de un mordisco! ¡Cómetelo! Hubiese un murciélago contra una serpiente, ¿sabes? Sería al revés, ¿sabes? En la vida real, las serpientes se comen a los murciélagos. Zubat contra Zubat. Lo hemos quitado, ¿no? No, he fallado, tío. Es que, tío, está muy chungo, tío, o sea. Tengo que usar la poción sí o sí ahora, si no me lo matan, eh. No, que está muy chungo, eh. A ver si se golpea a sí mismo, tío. Vale, bien, bien. Otra vez, por favor, otra vez. No, no tienes suerte. Mira, que dos golpes me mataría, ¿eh? Si de un golpe me ha sacado 12, tío. Alucina. Me mató. Me mató, tío, pero si es que es increíble, tío, como pegas el subo, tío, si está menos nivel que yo me revienta. Loco. En el normal esto, tío, con quién es el Hanbrook, tío, qué mal hecho, por Dios. Y ahora aparece aquí, en este Pokémon. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Quién es este Hanbrook, tío? No entiendo nada, tío. Un campero de mierda, el chupapi. No. No entiendo Y nada. hay que ser campero para esto, boludo. También se te ponen a campear ahí los pelotudos, tío. ¿Dónde estoy? No sé, boludo, yo estoy perdiendo Isla partida. Inta. Me pone escopeta, me mata el pajero este mes, cago. Qué arma de mierda, tío. Voy a sacar tú, voy a sacar el volumen, ¿no? Con un paso el volumen. Paso el volumen, paso el volumen. Paso el volumen. Ah, ya perdimos tan rápido. No tiene ningún sentido, tío, el juego. Porque me ha ganado un tío con un Zubat a nivel 5 que golpeaba el doble que el mío y ha aparecido en el centro Pokémon de la isla. Cuando no se era del almacén todavía. Tiene ningún sentido. Vale, lo puedes alejarte del almacén, pero es que tampoco puedo ir al almacén.
¿Dónde está el almacén, tío? Que me acaban de joder la historia, tío. Me acaban de joder la historia porque se supone que tendría que salir del almacén para aquí arriba y no de aquí arriba para el almacén. Dios. ¿Cómo golpean tanto, tío? No puede ser, tío. Desde el suelo ya se me matan, tío. Mira. Otra vez muerto. Es que no puede ser, tío. Es que no puede ganar. Que es una mierda, tío. Yo sí que he hecho este Hanrunk, tío, pero se ha ido la olla, tío. ¿Qué coño es este Hanrunk? Es que no se puede ganar. Es que está todo porque no se puede ganar. No se puede, es imposible. Esto es el puerto, ¿no? Me imagino. Es lo que veo, que no sé ni lo que he dicho, que tío. Es que me da demasiada pasión. Me queda sí, tío, sí, pero. Ranata y Miao salen. Joder. Pues se dice que me ha dado Pokémon. A ver. Oh, mira. Uf. La única manera que tiene para ganar es esta. Dios, es duro este juego, ¿eh? Si es una partida como si te mantienes en el camino, serás lejos del rito que toma esto. Pokéballs, Pokéballs, Nah, y me agarro otro pelo Pokéballs. Sí, ya no, un brazo de la concha y todo. pensando en directo. Sí, tú mira tu directo y molino yo como un pelotudo, No, pero digo, papá. tú no vas a hacer el directo. Estoy en directo en Twitch, papá. Oh, papá. Pero me estoy tuiteando con un brasilero de mierda. Pues no insultes, para si no tienes que cerrar la cuenta. Y bueno, amigo, ¿cómo querés
No puedo saltarla. No, no, es imposible saltarla. ¡No, se puede saltar esta dama! Ah, mira lo que me Nivel 9, queda. bien, 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 bien. Somos nivel 9, aplicamos más, ¿no? Ah, puta, me avisaste que no se cerraba la puerta. ¿Se puede entrar por ahí? Che, como yo estaba confiando, no pudo. ¡Toma, esta dura! ¡Toma! ¡Toma, nena! Me comí la mina, gracias. Una rápida, me ha pedido especialmente que encaje. No, los gusta a todos, solo que tiene ganas. De hecho, vale, sí, es. Voy a ganar a este también, ¿no? Dios mío, te van a pegarme una ¡Toma, paliza. mordisco! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Ahora que subí nivel 9, me ganáis, cabrones. Siempre hay una paliza. Ahora me ganáis, eh. Pero subí acá, coño. No me quedo. Voy a curar. Voy a un fantasma, voy a un fantasma. Modo contra mira. Modo Casper. Voy a Casper. Modo alete. Aliti. Soy Peter, quiero encontrar tu mujer. Yo veo al primer chupapinga que se asume y le voy a Vale. pegar un pin. Bien, parece que no esperamos a nadie más. Seréis vosotros dos los que tendréis la oportunidad de comenzar con buen pie en esta organización. Os daré los detalles de vuestra misión. Escuchad. Al norte de esta isla, en la zona de recreo, ha instalado recientemente su casa, la nueva cónsul del lugar, encargada de tramitar las relaciones de canto con las islas. En su día nosotros movíamos ciertos hilos para lograr lo que... Sí, aquí todos tenemos la carta blanca para realizar todo tipo de exportaciones a canto, sin pasar aduanas ni de ningún tipo. Impuesto, lo cual nos ha vendido perfecto para nuestra misión. Sin embargo, últimamente ha cortado su relación con nosotros y tenemos indicios de que puede en cualquier momento informar a las autoridades de canto de nuestros movimientos en la isla Sete, lo que simulará nuestro... Se acaba el chollo. Vuestra misión quedará ir allí y hacerle recordar gracias a quienes están dando... una serie de privilegios y ofertas especiales. Ya soy obligado dejará clara que deberá el chivatazo a las cuartel, ¿vale? ¿Vale? Con todos sus Pokémon de tipo agua para evitar que huya usando surf. Una vez hecho esto, nosotros nos encargaremos del resto. Te charla antes de darnos las herramientas para fortalecer la combatir aquí ahora, debo asegurarme en persona de cumplir el nivel mínimo para competencia. Mostrar lo que habéis aprendido. Ya he derrotado a los otros dos reclutas antes. No hay forma de que tú puedas derrotarme. He entrenado más que tú. Ah, que tengo que luchar contra mi rival directamente. ¿Quién es esta? El nuevo campeón, Andra. sí. Andra, ¿eh? Produjo al nivel 8, chaval. No, mira que me suena que la tienda, tío. Tengo fatal normal. Dale. ¡Qué suerte tienen, colega! ¡Qué suerte! Ya como... Y yo fallo, tío. Es que de verdad, qué asco del juego, tío. El Pokémon Sí. te tintea. Ya estás, ya que me volteé una vez, ya está, ya he muerto, tío. Amigo, yo no puedo hacer nada. Acá me voy ¡Toma! porque ¡Que le he ganado con un PS de vida, chaval! ¡Buala! ¡Por Dios! ¡Que un PS de vida le he ganado! con un pececito. ¡Con un PScito de vida, bro! ¡Hola! Un pedacito de mierda.
¿Sabes sacar clips? ¿Sabes sacar clips? No, no. Bueno, ya lo sabes, yo si no lo hago. No, no sé sacar clips, watch. No me enseñaron eso en las carreras. Madre mía. De verdad, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué has ganado? O sea, ¿por qué has vencido? Si partimos de la misma condición. Es verdad, ¿eh? Qué suerte, tío. Amigo, ¿por qué los brazucas vienen por mí en esa gran Qué pregunta? suerte, colega, qué suerte. Amigo, odio a la gente que Espero que dice. entendés más poder. Vendré bien otro Pokémon aparte de Zuma. Si queréis ser competentes, os informo de que por el Prado os podéis encontrar Meowth, Meowth, Pidgey, Rattata, Sentret. No sé cuál elegir, ¿eh? Meowth me gustaría porque es muy valiente a la hora de ponerle ataques. Uy, qué hora, mira. Uy, Vulpix Imagínate, o amigo. Psyduck. Sabéis buscar, es la segunda parte de la misión. Para llegar a la zona de recreo necesitas tener un Pokémon con un pues sabio es. Es sabido que los Sentret del Prado son famosos por conocer estos movimientos. Lo que haréis será capturar uno de esos o sirva para llegar hasta ahí. Esto para ello. Bueno, un Sentret va a hacer capturar. Gano tu corazón, bebé. De Pokémon, recordar esa oportunidad, bla bla bla. Ah, mío, Pepín, me está doliendo, me pinché el puje. Ah, me pinchó el cero. Ah, mío, me estoy rompiendo el estómago. Ah, ¿sabes lo que voy a empezar a comer, wechín? Me quedo más. Voy a empezar a comer avena, boludo. ¿Qué? Avena. ¿Para qué? ¿Va a ir al Porque baño? quiero. No, porque quiero ganar masa muscular. Comiendo avena. Quiero comer avena comiendo, haciendo, sacando más masa muscular. Comiendo avena. Avenita. La hermosa avenita. ¿Puedo decir que me saco el ¿cómo se llama esto? La Yo, ficha. qué poca vergüenza, no me lo han ni curado, tío. Joder, me voy a haber curado, ¿sabes? ¿Por qué, bol? Mi corazón, bebecito. Niña. Mira, yo voy a pasar por todo. Yo voy a pasar de largo por estos guachines. Voy a pasar de largo de estos guachinolis. Me saqué vida como un pete, soy bobo. Voy a quedar escondido acá. No va a ver nadie. Un pinche, tengo un volador ya sea, no, un pinche no. Y me agarran por atar los guachines de mierda. Todo. Ah, qué judío. ¿Oye, Ah, mira, pinches? mira. ¿Eh? Llámame ese pinches. Un miau, miau, me gusta, me gusta. ¿Aguanta el mordisco? Yo sí te muerdo, pero. Re troll. Igual. Uy, qué miedo. ¿Para dónde está la zona, boludo? ¿Para Ya dónde? tengo el primer Pokémon. Y es un Meowth. Control 2 y Rocket tener un Meowth. Ahora me encuentro un guachín de frente. Puto, una gana de pisar a uno. Dale pisar a uno. Dale pisar a alguien. En el huerto. A ver si me se lo llamaba Manel. Ya que el primero me dejó elegir el nombre. Voy a correr como un guachín. Yo a que vea una habilidad y pueda matar a uno. Con los tentáculos. Mira un centro de este mucho que giran. Y tiene un traje de capitán. Un golpe, tío. Nivel 116, me puedes comer el jugo derecho. Estoy comiendo un huevo. Bueno, me van a superar, pero bueno. Si aparezco más rápido, me cago. Pero guachín va pura faquiña. Soy Va pura faquiña. Y yo voy a perder. Ya está, pero.
¿Con quién habla? Estoy hablando solo, no sé, estoy hablando solo. Pensaba que Hablando se solo. había conectado a alguien. No, 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 le estoy hablando al juego, boludo, como un pelotudo, encima. Vamos, tengo esa edad. Muy bien, papu. Voy a poner alete. Marulete. Iba a hacer un chiste con Marulete, pero mejor no lo hago porque no me voy del heredero Vinteni. Voy a la cárcel. A la cárcel de Vinteni. Alete, ya que escribió primero. Para no decir un insulto, va a huelga. ¿Quién es el centro? ¿Eh? Centro de mierda aquí. Me sacaron todo. Usa su saber. Ah, no, voy primero, sí. Ah, yo soy pingo. No, pero soy. No, iba a ser una. Mejor no lo digo porque si no. No, mis antepasados samuráis van a decir: este pibe es que. Soy un imperial. ¿Qué onda, papu? ¡Ja! Te agarré por atrás, puto. Estaba camuflado, papu. Me camuflo. Ah, sé que lo voy a poner, no sé qué ponerle. Con él me gané la partida yo solo. Dime un nombre. Un hombre. Y no se me acuerda, no me acuerdo, no me crucé uno. El con él. Ponemos a Joaquín. ¿Con él? Joaquín. El con él atrapado. Hubieras puesto el con el caza Pokémones. Oh. ¿Qué andes? Me gané la partida yo solo, quiero llorar, gente. Dos solo hembras, tío, más de dos hembras. Dos hembras. Dos hembras, eh. Eso no me ocurrió, mejor no lo digo. Bueno, amigo, me gané la partida yo solo, me hice ley, soy un. Soy Alex el capo. No, qué chiste de mierda. Gané la partida yo solito. Yo solito. Hace mierda. Yo no soy como otros que se ponen a jugar por lo como rata que son. Son unos ratas hebreas. ¿Qué sería él? Hasta uy, yo todos tocados, ¿eh? A mí me está doliendo el cerebro. Ay. Ay, quiero que me vaya porque creo que me va a explotar el cerebro. Parece que me va a explotar el cerebro. Le petaba el cerebro. Ay, porque es una pelotudeza. Yo nunca he visto un centro con surf, la verdad. Un centro con surf. Un centro con surf, tío, Pokémon. Oh, Joaquín, ataque, arañazo. Curioso, ¿eh? El camino, en verdad, ¿eh?
No es el camino. Ojo. Me acabo de dar cuenta de que todos mis Pokémon son hembras, tío, son chicas todas. Bueno, miaos. ¿Por qué? ¿Dónde se pasa, tío? ¿Qué estás viendo, Joaquín? ¿Es algo? Dios, otra vez, por nada, por un punto. No me muere Zubat. ¿Qué me ha pasado, tío? No veas, tío, los Pokémon, tío, los entrenadores, somos tan chetados. Joder.
Primer combate seguro, tío. Ah, no es doble el combate, me saca doble. Pichu no, pichu no. No es mal, tío. Me saca las Joaquín. Que se me caen. Uy, que se me caen los auriculares. ¡Aquí! ¡Usa Surf! Estoy ocupado ahora, man. Estoy haciendo una cosa que algo me pasó en el correo, me cago en todo. ¡Aquí vamos con Surf! ¡Surféame esta! ¡No ha muerto Joaquín! ¡Adelante, lente, arañazo! Bien, adelante, bien. Otra vez a curar Pokémon. ¡Ojo, nuevo suscriptor! ¡Chiqui! ¡Bienvenido a la familia, hermano! Demasiada velocidad. ¿Cómo estamos, Chiqui? Chiqui la R. Oh, buen nombre, ¿eh? ¿Y qué me cuentas de ti? ¿Quién eres? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde has visto el directo o algo? No sé. Cuéntanos algo de ti, sobre ti. Yo te leo, yo te leo. Es muy duro este juego, tío. O sea, está muy difícil, ¿eh? Aquí es chica, soy de Guadalajara. Uy, Guadalajara, ¿eh? Y es Latinoamérica, ¿no? Guadalajara sería México. Es México, me dices. Que yo de geografía voy súper mal, ¿eh? Siempre de súper mal, nunca. Guadalajara es una parte de México. Aparte de México. Vamos, bienvenida, bienvenida. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? Realmente. ¿Tú te puedes creer realmente? En el estado de Jalisco. Oh, Jalisco, tío. Me suena un montón, tío, de ver vídeos de. Del Dominguero, que es un youtuber, que sale por ahí y no sé. Total, que el mundo es muy pequeño realmente. Estamos en una punta a la otra del mundo prácticamente. Y en el segundo nos podemos hablar, ¿sabes? O sea, flipa, la tecnología. A nivel 9, a ver si evolucionamos ya. Ahí si evolucionamos, pues, por no queda para evolucionar. A ver si subimos a nivel 10 ya.
Jalisco. No, sorpresa no serviría. Ojalá tener dinero, tío, tener plata para viajar, ¿eh? Me encantaría. Pues yo soy de, bueno, yo soy de España y aquí mi amigo Joaquín es de Argentina. Estamos un poco separados. Estamos un poco separados, pero bueno. Como siempre digo, las distancias son simplemente números. Mira, Hopis, tío, salen flotando en el aire, tío. ¿No te crees? ¿Y qué hora es allí en Jalisco? ¿Qué hora es? Perdón, en Guadalajara. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes allí? Joaquín, ¿qué hora tienes tú en Argentina? ¿Qué hora es en Argentina? 8:01, 8:02 de la mañana. En la mañana, 8:02. Yo tengo 1:02 del mediodía. Hay horas, ¿eh? En verdad hay horas, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh? Hombre, si me toca un Froakie, te prometo que le pongo tu nombre. Si me toca un Froakie, pero no sé si lo hay, no lo he jugado este juego, ¿eh? ¿Tú lo has probado el juego? ¿Este lo has jugado? ¿No has jugado este juego? Como dices todo el rato del Froakie. Te lo prometo, ¿eh? Si he jugado Pokémon Rojo. No, pero bueno. Es Rojo, pero es un hack room donde. Es el juego modificado del Rojo Fuego. Donde llevas el Team Rocket. Los malos de la serie, digamos. No sé, la verdad, no sé. Lo he visto por ahí y digo, uy, me ha picado la curiosidad de probarlo. Digo, vamos a darle un poquito. Que estoy. A ver, si es que me hacen mucho daño, tío, los Pokémon, tío, lo entiendo. Y luego dan curas para curarte. Consul, ¿en serio? ¿Creías que con un equipo de... Pues las condiciones, ya le dije a Atlas que no puedo competir con las presentaciones el gobierno de Kanto me ofrece. Claro. Es que aquí básicamente la historia va en que el Team Rocket, que es el equipo malvado de la serie, está en una isla fuera de Kanto. Donde a través del comercio de esta tía, pues pasan cosas ilegales por aduanas, sin tener que pagar facturación. Y bueno, y tan chullo es eso, básicamente hacen, ¿cómo se diría? Esclavitud de Pokémon, intercambios de Pokémon ilegales. Y ahora esta chica se ha rebelado, puesto que Kanto, la región de Kanto, le ofrece mejores condiciones de hacer el tratado para que haya unas aduanas, una especie de aduanas para que cobren, yo que sé, un rollo. Total, que para ir de aquí a Kanto quiere hacer un pago y el Team Rocket no quiere hacer que ese pago, entonces están amenazando a esta chica para que no haya ese pago. ¿Ves? Hacia el Team Rocket, nada, si nosotros hubiéramos sido elegidos cónsul del lugar y ahora quieres tratar el negocio que te dio este potestad. Exacto, tú lo has dicho, me dio a día de hoy, ya no nos necesito y solo sois un lastre. Para mí, nuevas aspiraciones. Y Atlas, de verdad, Atlas es el líder del Team Rocket. De verdad quiere detenerme, que venga en persona ningún misero de... Básicamente eso, que digamos que en verdad aquí serían los buenos de Team Rocket y ella sería la mala por cortar enlaces sin previo aviso. ¿Ves? Básicamente para tener ella beneficios.
De momento aún queda basura por recoger. Acabamos con esto cuanto antes. Esperamos que Tsubat pueda darle algo más de diversión a Emare de lo que le dio Tsubat de tu compañera. Vale, y no los he curado, qué bien. Qué bien. Me va a dar una paliza. Vamos, me va a sentir una paliza chica, chaval. No, está bien, a ver, es interesante el rol, yo lo he visto y uy, me parece incluso. Pero a ver, lo que pasa es que son muy duros los rivales. Voy a perder seguro, ¿eh? ¿Ves? No, porque no he curado y son muy duros, tío. Ya está, ya está, ya. Un solo golpe, ojo. Y un solo golpe, ¿eh? Lo que digo es que está demasiado. O sea, el creador. Si le ha puesto en modo difícil, no. Se ha pasado en modo difícil. O sea, se ha pasado. Se ha pasado. Porque no puedes con un Zubat tener. Con un Zubat hacer como si fuera, yo que sé, un Charizard, tío. No, no es normal. Me explico otra vez la historia, bla 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 bla. Es más que todo lo del turbo. Es que ves, he nivelado a, concretamente a este. Y es que está a nivel 10. Bueno, si quieres no pasa nada, puedes ir a dormir, ¿eh? Se quedará resubido. Yo lo dejo resubido siempre todo. Sin problema, mañana míratelo con paciencia y tranquilidad, te lo miras y si te gusta, pues aquí estaremos. La próxima, que vaya bien, un saludo. Ha podido, mi vida ha podido contra el subiado, que bien. Uf. Un Gooper. Gooper era el de agua, ¿no? Sí, ¿no? ¿Era el de agua? Sí, vale, es este de agua, tío. Sí. Tendría que haberlo cambiado. Bueno, arma Zubat con. Perder. Y le mató un solo golpe. Hasta la próxima. Vale, ahora el problema de Barb es que es eléctrico, ¿no? Claro, tendrá un ataque eléctrico por ahí escondida. Entonces, aquí lo que voy a hacer es Manel. Porque Joaquín solo tiene arañazo y surf. A ver si lleva un ataque eléctrico. Impacto, lo sabes, de un solo golpe. ¿Cómo pretende que gane? Que gane, tío. Sin levelear es imposible, ¿eh? Sea, le lanzo el supersónico y el siguiente turno está desconfundido, o sea, está normal. Imposible. Imposible, es imposible. Es imposible. Podemos subir un poquito más de nivel y a ver si con suerte me salga Vulpix. Para tener uno más en el equipo. Tengo WhatsApp, usted. ¿Qué pasa? Ah.
Era muy poco también de experiencia, si te das cuenta. Así me saldrá el bulbo y ahora no voy a dar ni cuenta, ¿sabes? Estaba pensando en Jupa es el volador planta, pero claro, el volador. Center para a ver si aprende un ataque tipo tierra. El mapa, por cierto. Uy, mira, cómo es el mapa, ¿eh? Está cambiado. Mira, te lo Bullpix. Encima con ya soleado, tío, para el rey solar, chaval. Pues bueno, ¿eh? Ahí estoy a poner Alex. Alex. Sin duda, ¿eh? Samurai me dejó sin muteo, cabrón. Alex, es la esperanza para seguir el juego. Que me muteado, estoy. He atrapado un Bullpix. He puesto a Alex. Entrando otra voz, a vos estoy entrando. Uy, Alex tiene una un objeto. ¿Es objeto?
Pues que yo entro un poquito. Y creo que ya podría hacer, ya podría ir, eh. Joaquín aprendió ataque rápido. Pues voy a mirar a ver si puedo ir a ganar a la extorsionista esta. Y lo voy a dejar aquí, que ya es de ir a comer. Casa del cónsul. Vamos. No, Pokémon. No sé si con los Pokémon, tío. No, no los he curado. Bueno, he pintado mejor, la batalla. Bueno, si pinta mejor, ya ves. Mira la clave esta, tío, mira la clave. ¡Era la puta clave! El sorpresa y el mordisco de la clave. Había que no me suelto tanto. Un simple Rocket, es que no soy un simple Rocket. Soy el futuro Giovanni, el hijo de Giovanni. Soy el hijo perdido de Giovanni. Esto no puede estar pasando. No puedes interferir en mi carrera. Y tantos más. Acabó el juego, Gonsul. Has mordido a la mano que te dio de comer.
Te creíste en la más lista de la clase traicionándonos cuando te convenía y ahora lo pagarás. Un periodo de reflexión en la cueva cambiante, no te vendrá mal. Consul. En cuanto a vosotros podéis estar orgullosos, se os ha dado una oportunidad y habéis cumplido. Desgraciadamente, Atlas estará en el almacén esperando daros la enhorabuena. Pero si la otra perdió, tío. Eso es que yo que la ha ganado. Dando consul. Andra, tío. Menudo nombre, tío. En vez de Sandra, es Andra. ¿No? Nos vemos en el cuartel. Sí, claro, no se sé nada. ¡Pringada! Y eso me sale en inglés, ¿sabes? Bien, bien. Un objeto, ¿sabes? Siente, tío, parece que sea shiny, ¿eh? Money, vale. Bien, habéis vuelto. Como sabréis, el discurso de la entrada, el Team Rocket, sabemos por compensar a la meritocracia, damos prioridad al resultado final y debido a que en este caso el balance ha sido positivo, aquí tenéis vuestra recompensa. Todo como 2.000 y pico, 2.050, bueno. Y mira, ahí 25.000. Pokés, pokés. Con eso podéis costearos ciertos recursos para vuestros Pokémon y así mejorar las prestaciones de vuestro equipo. Espero que no lo malgastéis en tonterías. Tener más dinero de mayor libertad de elección, pero de nada sirve si en última instancia lo ponéis en el movimiento de la forma incorrecta. O no aprovecháis lo que adquirís gracias a él. Dicho esto, habéis cumplido la misión, pero de forma sub Sub, sub, subóptima, que es subóptima, no sé qué es esa palabra. ¿Qué es esa palabra? Subóptima. Debes saber que aquí actuamos como un solo cuerpo. Eso nos hace fuerte. Lejos de ser un acto de cobardía, es un acto de inteligencia y entendimiento. De que dos mentes valen más que una. Ninguna organización grande se ha formado a partir de un único individuo. Quería haber dejado claro. Y ambos negociaríais a la vez con la cónsul, cubriendo las espaldas. En caso de torcerse las cosas, ¿cómo es Andra que no os esperasteis estar con él y decidisteis entrar sola al lugar? Creí que mis habilidades eran suficientemente para afrontar el reto de señora Andra. No conté con tener que lidiar con un Barep y su impactuero, me equivoqué. Has mostrado valor e iniciativa, y la propia el interior estuvo sola. Y admito tu error por el momento, por eso basta, pero que te sirva de ejemplo y experiencia. Sí, no me ha servido de nada, pero bueno. Dicho esto, zarpáis de inmediato a Kanto. Necesitamos cada vez más efectivos en nuestros principales centros financieros. Un barco en el puerto os esperará. No quiero que os vayáis de esta isla sin ningún recuerdo que se vincule con vuestra pequeña estancia en ella. Es probable que volváis en algún momento, pero mientras tanto, cuidad. Obtener un huevo. ¡Uy! Un huevo Pokémon. Tienes dos huevos que contienen preciadas Pokémon de Johto. Difíciles de encontrar por esta zona.
No tengo nada más que deciros. Id al puerto cuando antes, a vuestra llegada a Canto se os dará todos los detalles sobre vuestras nuevas misiones. Ok. Ya, podrían poner en español, ¿eh? No creo que sea tan fácil luego tan rápido, ¿no? Va, vamos allá, el lío. No me dejan ir a los 100 Pokémon, tío. Algunas directamente se han metido en el barco, tío. Ya llegasteis, aún no te he pedido disculpas por mi comportamiento anterior. Pensaba que ambos estábamos compitiendo y que se queda por encima tuyo. Atlas y tú me habéis dado una lección. Ahora entiendo el poder de trabajar en equipo. No obstante, eso no quita que pueda tener iniciativas propias y querer volver a mi equipo más fuerte. La próxima vez que combatamos voy a tumbarte a todos tus Pokémon. Estoy decidida a tu poder. Deja de charla. ¿Cómo ya hace Canto? ¡Ojo! Y estamos en Ciudad Carmín, ¿eh? Habrá cambiado mucho Ciudad Carmín. Habrá cambiado poquito. Será la misma Ciudad Carmín de todos, pero con otra historia diferente. Porque esta es la historia vista por el Team Rocket y el protagonista rojo. Y bueno, he dicho esto, lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente directo que hagamos. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Y nada más. Hasta la vuelta. Adiós.